El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso. Construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Aquí estamos una vez más para gozarnos la vida, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso, qué bueno estar una vez frente a sus pantallas. A mí me ha vuelto el alma al cuerpo, como ha vuelto el alma a este sed, el alma de este programa, al estudio de Paso a Paso. Moni, ¿qué más? Hola, no, qué día tan eterno, Moni. El de ayer. ¿Me extrañó? Sí, mucho. No, te extrañamos. Yo también los extrañé mucho, a los que me escribieron también, que qué había pasado, ¿no? Ya regresé. Es que la mamá de mucha falta en la casa. La mamá de mucha falta. Tan bonito. Pero se defendió muy bien, lo hizo muy bien como papá encargado. Sí, sí, ahí. Le toca poner el delantal, coger la escoba y mirar qué hace mientras llega la mamá. Pero aquí estamos una vez más, en Paso a Paso, tejiendo hogares, construyendo familias, que es lo que hacemos todos los días. Hoy no sé ni con qué tono hablar para que me escuchen bien. ¿Cuál es el tono que debe tener uno para hablarle a la familia, a los televidentes y sobre todo a los hijos? Hay que cambiar dependiendo el de lo que vamos a decir. Depende del tonito. Es que el tonito es la clave también ahí. ¿Usted ha tenido esos problemas con los hijos que a veces uno cree que les ha dicho 500 mil veces y no obedecen y uno espera en qué idioma les tengo que hablar? Sí. ¿Cómo hago para que me escuchen? Ustedes oyen. Eso es un problema recurrente. ¿Cuántas veces hay que repetirles lo mismo? Yo hasta he llegado a pensar que podían ser vida real del programa de ayer y que tenían alguna discapacidad auditiva. Es que está muy vinculado, sí. Uno a veces cree que son sordos, pero a veces no es que sean sordos, sino que es que uno grita mucho. O que uno no sabe hablar. Pero sabe que yo a veces los pongo a prueba, también tratando de ver si es Jacobo los dientes, Jacobo los dientes, Jacobo los dientes. Jacobo, ¿qué carros viste hoy? Mamá, un McLaren, una... sí, oye, el cagón este. Sí, oye, reacciona, sí, oye. Pero bueno, de eso vamos a aprender hoy. ¿Cómo hablarle a los hijos para que realmente nos escuchen? Porque ellos oyen. Lo que a veces pasa es que no nos escuchan. Sí, sí, y hay una gran diferencia. Y parecería un tema, digamos, que uno va por sentado, pues, ¿cómo va a hablarle uno a los hijos? Pues, ¿cómo les tiene que hablar? Duro, firme, con autoridad, con la correa en la mano, con la chancla en la otra, ¿no? Con un dulce en la mano para que hagan caso y ya les... No, hay muchas cosas. Y estos son de esos temas que muchas veces nos encontramos acá, de los que creemos saber mucho o creemos que deberíamos saber y en los que no hemos profundizado tanto como debiéramos. Y que hay que ser un poco más conscientes de eso, de cada vez que nos sentamos a hablar con nuestros hijos. La línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus experiencias, sus inquietudes, porque hoy tenemos Vida Real, dos expertos, súper expertos, más expertos, que recontra requete expertos, y mucho que aprender hoy. Pues yo de entrada quisiera dejar un mensaje. El tema que vamos a tocar hoy será un tema específico que quizá hemos tocado en muchos otros programas por encimita, sí. Y hemos dado como así tips al aire, pero yo he tratado de ponerlo en práctica, sí, tiene mucho que ver con la disciplina positiva y realmente funciona. Funciona y vale la pena darse la oportunidad de intentar buscar una manera adecuada para comunicarnos con los hijos. A veces el error no es de ellos, sino nuestro. Y eso es lo que queremos hoy, que se lleven a las casas. Tiene todo que ver esto con un principio moderno de la crianza que se llama la crianza horizontal. Crianza horizontal. Sí, ponerse a la altura del niño. Ah, creí que había que hablar acostado con ellos. Este video da cuenta de ello y de un personaje famoso, reconocido, que lo practica y que se volvió, digamos, un símbolo en el mundo para transmitir este principio. Y hoy hablamos de esto en Paso a Paso.
esta comunicación afectiva, ponerse es que a la altura de los niños, para quedar uno como un príncipe. Aquí me están haciendo terapia para que oiga. ¡Qué pena! De la cara, Juan. ¿Cómo? De la cara. ¿Cómo escuchar a los hijos? No, esos son los que los ponen a escuchar bien. Ahí está. Aquí me está arreglando la voz de la conciencia. Más o menos. Entonces, uno siempre que se pone a la altura de ellos queda como un príncipe, mejor dicho. Sí, tal cual. Tal cual. Y es que la verdad es que dense la oportunidad de que todo lo que aprendan hoy, todo lo que escuchemos, intenten hacerlo con sus hijos. Uno a veces tiene el mismo pensamiento, que es que hay que hablarles así. Pero cuando ellos se sienten a la misma altura que uno, la cosa cambia. Y es de simple actitud, ¿no? Nada más. Y cuando no es solo hablar, es escucharlos también a ellos. Bueno, sin tanta carreta, aquí está nuestra vida real. Ángela María Rodríguez es la mamá que nos acompaña hoy. Ángela, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Ángela es mamá de una adolescente, Manuela. Manuela Molina, de 17 años tiene Manuela. Sí. Tu única hija. Única hija. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Manuela, ¿qué? ¿No escucha? ¿No te escuchaba? ¿Ha sido difícil la escucha? No. ¿Cómo ha sido el proceso? A ver, el proceso con Manuela es un proceso, yo creo que como son todos los hijos, pienso yo, hemos sido todos, siempre fue una niña demasiado activa. Entonces, cuando son tan activos, regularmente tienden a perderse un poquito en el escucho, o sea, no quieren escucharnos, ¿cierto? Pero debido a esa actividad, yo siempre, como decían ustedes, no sabía nada de eso de la horizontal ni nada de eso, pero siempre me bajaba a su nivel, siempre jugaba con ella y interactuábamos de esa forma. Entonces, de esa manera, cuando estaba pequeña, sí, a pesar de que era tan activa y tan dispersa, me escuchaba en eso. Uno lo que siempre quiere es que ellos cumplan normas, ¿cierto? Y para mí era importante que cumpliera normas, pero que también aprendiera y escuchara el lenguaje no hablado, o sea, de mi actuar o del actuar del papá, ¿cierto? Esas eran las cosas, porque muchas veces ellos también le hablan a uno. Entonces, si yo de pronto no escuchaba o hacía que no escuchaba, entonces, mamá. Entonces, cuando ya empieza a ver que si tú no le prestas atención, entonces yo decía, tú tienes que hacer lo mismo, me tienes que prestar atención cuando yo te esté llamando. Ve, si te llamo es porque necesito que vengas acá y alguna cosa. Eso desde pequeño. La experiencia ha sido muy bonita, muy enriquecedora. Yo creo que ellos aprenden muchísimo a medida que van creciendo, pero uno, a medida que los va educando, aprende mucho más como mujer, como persona, como mamá. Sí, ha sido una niña que de una u otra manera ha mostrado rebeldía en cierto sentido, pero que a la vez sí se retroalimenta de lo que uno le dice. Pero te preguntabas, digamos, antes de hacer este análisis profundo de que a la conclusión que has llegado, te preguntaba, pero esta, ¿por qué no me escucha? Pero se lo he dicho 20.000 veces, ya no sé cómo hablarle. Llegaban quejas del colegio, mira, no sigue instrucciones, no sigue las órdenes, hay que decirle 500.000 veces lo mismo, no es. A ver, desde muy pequeña trata de transgredir la norma. De hecho, me reta a mí para que yo la transgreda. Un ejemplo, uno va conduciendo y el semáforo está en amarillo. Pásatelo. Mire, o sea, como quien dice, a ver si ella hace lo mismo que yo haría, transgredirme la norma. Y yo paro, ay, pero es que mi mamá, yo le digo, pues yo no tengo ningún afán. Entonces, exacto. Ay, pero es que mi mamá. O por ejemplo, cuando se le mete a uno un carro, mamá, decirles alguna cosa, pues, grite, hable, pite. Peter. No, Manuela, pues no hay necesidad, no pasó nada, mira. Mi mamá con su paciencia. Entonces, miren, uno no es solo, y ahora, si ellos notan esa actitud de uno, también notan la otra, la de cuando usted reacciona impulsivamente. Entonces, a ella se le quedó grabado mucho, les voy a contar esta experiencia. Alguna vez estaban jugando unos niños en la calle, íbamos Manuela y yo, y estos niños estaban jugando con piedras y me pegaron con una piedra en el pecho, pero durísimo. Ahí usted ya no tiene tiempo ni de pensar que... Y yo les dije, obviamente, los regañé. Y Manuela se quedó como así, como, uy, mi mamá reaccionó. A
al fin. Pues, le sacaron la piedra, sí, ¿no? Sí, pero tiene mamá, es que... Y eso sí lo recuerda, o sea, y eso todo el tiempo lo recuerda. Mami, ¿te acuerdas que tú te enojaste muchísimo porque te pegaron con una piedra? Entonces, mire, o sea, si están pendientes de las cosas positivas, también están con aquellas que no son tan positivas. Entonces, muchas veces ese lenguaje. Ahora uno habla, yo con Manuela he aprendido hablarle lo que ustedes hablaban ahorita, el tono de voz. Mi tono de voz generalmente es así, es más bien pausado, plano, ¿cierto? Pero cuando ella sabe que yo estoy realmente, ella sabe cuando estoy triste y le hablo de una forma como cuando uno está, uy, pues, ¿ya qué más le digo a esta niña? O cuando uno está enojado realmente. Entonces, ella ya conoce mis tonos de voz. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Estás triste conmigo o estás triste con alguna situación? O es ese tipo de cosas. Entonces, empiezan a conocerlo a uno y a entender. Cuando ya uno habla con la autoridad, pues, regularmente tenemos que hablar con mucha autoridad con ellos, pero desde la comprensión, desde el amor, es ese amor incondicional. Con los hijos es amor incondicional, vos los querés porque obedecen y porque no obedecen también, porque es que es el hijo y es ese amor que Dios nos puso en ese corazón para que los amáramos. Ese sentimiento que ella expresa de a veces derrota y ya no sé nada más qué hacer y a veces enojo, tiene todo que ver con el programa de... Impotencia. Metas cerradas. Metas cerradas, de lo que hablamos. Tema de disciplina positiva que hicimos la semana pasada. Y lo menciono porque... Obviamente ese día alcanzamos a abordar el tema, un poco del comportamiento, de las metas cerradas, entendimos cuáles son las metas cerradas, quienes no lo vieron ya lo encuentran en YouTube y desciframos cómo identificar cuál es la meta errada del niño. De acuerdo a nuestra emoción. De acuerdo a esa emoción, si la meta errada es atención, si la meta errada es poder, ahí están todas detalladas. Nos quedó faltando claramente, listo, si ya identificamos cuál es la meta errada, entonces, ¿cómo actuamos para corregir la meta errada del niño o para acompañar al niño por el camino correcto? Ese programa ya lo estamos programando, la experta no puede por unos días, pero nos queda la segunda parte, súper prometido porque hubo preguntas que tienen toda la razón, listo, y entonces, ¿qué hacemos? Sí. Si la meta errada del niño es atención y ya la tengo clara, si la meta errada es poder, pero ¿qué hago? No sé cómo acompañarlo. Ya viene. Segunda parte de metas cerradas. Solo de práctica. Y hago ahí la cuña y vamos a la línea. Vamos a la línea porque está Adriana, mamá de Mariana y David. Adriana, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy, muy, muy bien, muy bien. ¿Qué edades tienen Mariana y David, Adriana? Mariana tiene 11 años y David tiene 4 años. 11 y 4. Bueno, ¿cómo te va ahí? Que hablar diferente con cada uno de ellos, ¿no? Sí, para eso llamaba, porque sí me parece algo complicado, porque fuera eso, Mariana han diagnosticado con déficit de atención. Entonces ahí hay que repetirle ya no 5, sino como 10 veces las cosas. Sí. Y David, pues sí, es normal, pues, o sea, cierto, ya él no tiene pues como problemas, pero entonces, ¿yo cómo hago con una niña que me toca pues como repetirle 1000 veces las mismas cosas y yo soy Mariana esto, Mariana aquello, para que David, que ve las cosas que yo le digo a Mariana, como que no se vaya por ese mismo camino? Uh-huh. ¿Cómo pues ha dividido como esas dos edades? Y no sé, también como otra dudita, entonces es como ponerse al nivel del niño, pero entonces si yo monto a David, que es más chiquitico, en una silla y le converso, ahí no aplicaría ponerse al nivel del niño. Sí, sí, la idea es, la idea del principio de la crianza horizontal es justo eso, pues que no estemos mirando a los niños así, sino que estemos a la misma altura. Sí. No importa si tú te bajas o él se sube en una silla para estar a tu altura, pero también tiene mucho la altura que ver, no solo con la estatura, sino con el tono de voz. La altura del lenguaje. Sí, con el tonito. Sí, de cómo les hablamos y los humillamos y los hacemos sentir más chiquiticos con el tono de voz que usamos, o cómo los hacemos sentir incluidos y que puedan participar dependiendo del tono de voz que usemos. Pero pues eso de estar a la misma altura, no importa quién se suba, quién se baje, pero son muchos factores, no solamente el físico. Y esa pregunta que haces, ya Leo lo vi anotándola por allí, y anoté esta también, porque es que tiene niño y niña, y uno les habla igual, porque es que los papás no les hablamos igual a las niñas que a los niños, y eso tiene que ver con que unos obedezcan más que otros.
porque es que yo sí a veces digo, yo tuve fui un muro, no hay respuesta de nada, digo, ¿con quién hablo, Jacobo? ¿Qué? Y no les pasa solo a ustedes, a mí también, les juro que estoy tomando atenta nota hoy en este programa. Pero ¿será que pasa con todos? Por ejemplo, te pregunto a ti, me imagino que hay temas en los que Manuela habla más fácil con el papá que con la mamá, y, o se logra esa misma empatía con ambos. A ver, Manuela tiene buena comunicación con los dos. Lo que pasa es que sí hay temas que obviamente trata más con el papá y otros temas los trata conmigo o con ambos, pero por separado. Ella los trata porque en algunos se va a sentir respaldada por el papá, sí, o obtiene distintos puntos de vista. Es cuando uno lo sacan de la conversación, temas de mujeres, papá, temas de mujeres. Algo así. Y lo dejan a uno por fuera. Algo así. Entonces, exacto, entonces empieza a tomar distintos puntos de vista y ya ella va, se retroalimenta luego, o viene y me dice, mi papá me dice esto, mami, ¿tú qué opinas? Entonces, pues yo pienso que la comunicación de Manuela con los dos es buena. Lo que pasa es que está en una edad donde no todo, ni lo van a, no todo lo preguntan, se guardan muchas cositas y uno como mamá más o menos sabe qué les está pasando. Y además del comportamiento que has descrito, digamos que es muy propio de la adolescencia, pues aparentemente no habría aquí nada, no pasa nada de exótico, ¿cierto? Pero si te vuelves unos años atrás, porque digamos conocimos su faceta un poco de rebeldía, de expresar, de retar, de proponer, sí, de siempre ser la que lleve la batuta, líder, pero a la hora de tú hablarle a ella, de tú darle una orden, ahí sí se hacía la sorda, ¿o cómo funciona? Más o menos, sí, ajá, ella se hace la sorda o la que, ella sabe todo, o sea, pero si yo conozco, yo sé cuáles son mis deberes, yo los conozco, mami, ¿para qué me tienes que volver a mandar? O sea, Manuela, si los conoces, entonces no hay que volver a repetirlos, o sea, o no están por hacer, entonces, ¿qué pasa? Pero siempre es eso, o sea, yo pienso que no escuchen, sino que siempre son retándonos a nosotros como padres. Pero llegó un momento en el que te sentiste tan impotente con ese tema que empezaste a consultar y averiguar de estos temas. Claro que sí, y obviamente hay temas que definitivamente los papás tenemos también que capacitar, no es que a nadie nos enseñó a ser papás, entonces hay cosas que uno tiene que escuchar a un profesional y que nos ayude como a hablarles de ese tema, a ser un poquito más abiertos en ciertos temas. Claro, es que se vale tirar la toalla, bueno, colgarla por un ratito mientras uno averigua, se informa y soluciona, ¿cierto? Entonces no es tirarla, sino pues usted vaya y acuda y que nos hablen de, por ejemplo, si uno ve este tipo de programas, súper, porque entonces uno más o menos tiene una lucecita de que no solo me pasa a mí. Ay, sí, que no respondan. Yo fui la única que tuve un muro. Sí, o estos niños, o si es que soy yo la que estoy fallando, porque es que muchas veces sí, de pronto, o es uno. Yo, por ejemplo, tengo un nivel de tolerancia y de paciencia así, demasiado largo, uh-huh. Entonces a veces uno dice, ¿será que entonces soy demasiado paciente? Esto no es bueno, no, de pronto es que a esa paciencia hay que ponerle límites o a la tolerancia, sobre todo cuando se está educando estos sobre jóvenes. Todo que cada caso es único, ¿cierto? Y cada niño es único, lo que siempre decimos acá, pero en este caso concreto, ya que les he expresado mi impotencia, he aprendido un poco a entender a Jacobo. Él necesita que le desglosen muy bien las cosas y que le den instrucciones muy precisas, porque la instrucción que yo le doy, simplemente él no la entiende tal cual yo quiero que él la entienda. Entonces, y a veces cuando hablamos con ellos, damos muchas órdenes y tenemos muchas expectativas, pedimos muchas cosas al mismo tiempo y ahí es donde está la falla. Sí, por ejemplo, uno los va conociendo. De hecho, también. Manuela, por ejemplo, me decía, o uno le dice, Manuela, mira, por favor me traes tal cosa y por ahí derecho haces tal otra, pues estando allá. Me decía, mami, pues porfa, una orden a la vez, pues yo te hago esto y luego me dice la otra. Entonces uno dice, sí, listo, de pronto entonces en eso falla uno, sí, también, claro, que uno da demasiadas órdenes al tiempo. Otra cosa es, estos niños le enseñan a uno sus necesidades también, por ejemplo, lo que decía, hay que desglosarles, Manuela es otra personita, de que hay que hablarles, hay que mucho que decirles el por qué, uh-huh, las consecuencias de tal cosa. Y entonces ella ahí sí se baja, o sea, ya deja la prepotencia y se baja, listo, se le explican las cosas y dice, bueno, listo, o sea, entonces a uno le dice, tú asumes, o te vas para este lado o para este lado, son buenas consecuencias o no vas a tener tan buenas consecuencias, entonces ahí sí.
como que sí lo piensa, respira y dice, listo, es cuestión, asumo, como todo lo de la crianza, pero en este particular asunto de la no escucha, que a todas nos pasa, sí, el que no que tire la primera piedra, en este asunto particular es una cuestión de ensayo, error, a ver cómo es que funciona, cómo es que finalmente escuchan, o si finalmente la orden que uno quiere darles y que uno necesita que actúen frente a la instrucción, más que la orden que uno les da, podría darse de otra manera que los motive. Pues, por ejemplo, en mi caso, yo sé que le encantan los carros, si yo le doy una instrucción donde por algún lado meto el carro, eso se cumple. Sí, entonces es eso, como de vámonos conociendo a ver por dónde es la cosa. Por dónde es, claro. Tire y afloje, alguien tiene que ceder, como dice por ahí. Es correcto, y regularmente en muchas cosas termina cediendo uno como papá, pues porque es el que quiere que el niño camine, enfrente la vida, ya sin uno. Es que esas son las cosas que uno va viendo, por ejemplo, ya todo lo que era desde pequeña, su niñez, y ahora adolescente, es donde uno todavía está viendo lo que va construyendo con el tiempo, que a pesar de que en este momento no nos buscan mucho, digámoslo así, para conversar, pero sí nos están viendo, uh-huh. Están viendo cómo actúa mamá, está viendo, mi mamá sí está pendiente de mí, ¿cierto? Ellos no quieren, o sea, allá dentro de su interior quieren que uno esté pendiente, pero expresan, pero mamá, pues, ¿por qué tanta llamadera? Es como los celos, qué pereza un hombre celoso, pero tan bueno que me diga. Pero se dio cuenta. Como qué pereza, pero qué rico. Es correcto, entonces sí. Uno sabe que el joven sí necesita su atención, pero que ellos lo que expresan es que no me gusta que me estén pues como persiguiendo y siguiendo donde es que estoy. Pero yo, por ejemplo, en este momento he aprendido eso de Manuela, que sé que mamá está ahí. Uh-huh. O sea, mi mamá, yo la necesito y mi mamá siempre está. Que ella sepa que ahí está, que la ahí mamá está. Incondicionalmente. Es correcto. Ángela, muchas gracias por venir a hablarnos de Manuela y de la escucha y de toda su manera de ser. Es, digamos, como una postura más frente a este tema de cómo hacer para que los hijos nos escuchen, que esperamos resolver hoy. Después de esta pausa, a la que nos vamos con el dato, porque ya vienen los expertos. Muchísimas gracias. Y nuestro dato nos cuenta que muchos de nosotros nos hemos encontrado en una situación en la que los hijos no nos hacen caso, se comportan muy mal y no nos escuchan. El que no se ha encontrado jamás en una situación similar es o porque no tiene hijos o porque lo ha hecho muy bien desde el primer momento. Los hay, se puede lograr, podemos aprender a hacerlo. Ya regresamos en Paso a Paso. Al parecer Violeta y Leandro van por buen camino, se escuchan, se siguen la instrucción y se dan de comer muy juiciosos, muy bellos. Esas escenas que todos los padres que tenemos dos o más hijos quisiéramos ver entre ellos. Ese es nuestro mamarazzi. Recuerden enviar fotografías, videos, grandes citas pequeñitas a pasoapaso@telemedellin.tv. Hoy hablamos de qué hacer para que los hijos nos escuchen y pues ellos tienen toda la teoría para que ustedes pongan en práctica y luego nos cuenten si funciona o no. Aquí están los expertos. Tenemos con nosotros, Simone, y me ayudará a presentarlos también. Primero, para mi lado izquierdo está la señora Elitze Cerinza. Lo dije bien, Elitze. Perfecto. Muy bien, bienvenida. Ella Gracias. Es asesora para la mujer y es encargada en el Centro de Alta Gerencia Personal del tema de mujer. Y está también con nosotros Edgar Moreno Morales, que es presidente de la Fundación El Arte de Vivir la Vida, Dirección Nacional del Programa Una Vida con Sentido, director ejecutivo del Centro de Alta Gerencia, mejor dicho. Tiene más temas para conversar que uno con los hijos. Sí me está escuchando. ¿Cómo tengo que escribir para que lo puedan decir? Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, por sacar el ratico para aportarle a Paso a Paso.
Súper, no, muy contentos y la idea es pasar un rato bien bonito y poder aportar. Pues sí, esa es la idea y yo creo que para que todos nos pongamos como al mismo nivel, hablando de este principio de la crianza horizontal, es que partamos de una definición de escucha. ¿Qué es la escucha y qué estamos esperando cuando decimos que nuestros hijos nos escuchen? Bueno, lo que pasa es que tendríamos que ver algunos aspectos frente a la estructura de las personas. Yo creo que la introducción la podríamos hacer, Leo y Mónica, desde la estructura interna, ¿cierto? ¿Cómo somos las personas? Porque si vamos a hablar de escucha, tenemos que saber si lo hacemos con la biología o con la parte trascendente. ¿Qué es eso? ¿Con lo que está afuera o con lo que está adentro? Porque aquí oímos, ¿verdad? Por eso yo hacía la diferencia al principio. Uh-huh. Sí, los hijos oyen. ¿Cómo hacemos para que escuchen? Que escuchen. Uh-huh. Hay que hablarles adentro, no afuera. Sí, ¿cómo se hace eso? Bueno, yo creo que vale la pena un paréntesis para hablar de antropología, porque es que la antropología, increíble, es la ciencia que permite el estudio integral de la persona, que no solo se ocupa de la salud mental, ¿cierto? Que no solo se ocupa de la salud fisiológica, biológica, sino que trabaja sobre todo en la inteligencia y la voluntad. La antropología trascendental es una línea muy interesante para trabajar en las personas y desde ahí poder comprender estos temas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pretendemos con los hijos para que escuchen, que comprendan? Sobre todo, que comprendan, porque de lo contrario estarán oyendo. Uno aquí oye mucho ruido, ¿verdad? Y cuando uno está en calle también, pues hay mucho ruido. Pero es que eso es un ruido que oímos, pero no escuchamos. Uh-huh. Entonces, tocaba pagar el recibo hoy. ¿Qué? ¿Hoy? Es que como tú no me escuchas, ¿verdad? Pues yo te dije tres veces, pero no escuchó porque no entendió y no comprendió. O sea, no hubo un momento de verdad en lo comercial. ¿En qué cámara estamos? O sea, aquí en lo comercial hay unas situaciones de momentos de verdad. Y ese momento de verdad es el único que tienes. Y si no lo aprovechas, pues se perdió el negocio. Uh-huh. Bueno, con los hijos es igual y con las personas, no solo con los hijos, con las personas es igual. Tú tienes un momento de verdad, te van a dar un puesto, tienes una entrevista y tienes dos minutos para hablar con quien te va a dar el cargo y tienes que decirle dos o tres cosas que te preguntan y es un momento de verdad donde tienes que darte a entender para que te comprendan. Entonces, ahí lograremos que desde el emisor haya una posibilidad de que te escuchen, porque el problema de la escucha no es solo del que recibe, sobre todo es del que emite, ¿verdad? Que somos nosotros como papás o nosotros como esposos. Entonces, el problema de la comunicación con los hijos comienza cuando yo no tengo una buena comunicación con mi esposa, cuando no soy buen emisor del mensaje o no soy un buen receptor del mensaje que ella tiene hacia mí. Entonces, escuchar es llegar hasta el fondo a comprender, pero para eso se necesitan algunas cosas adicionales. A quien vamos a escuchar en este momento es a Franci, que nos llama desde Cali al 268-6033, mamá de Isabela. Franci, bienvenida Paso a Paso, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo solo quería hacer como un pequeño aporte porque Isabela, pues siempre me han dicho que Isabela, ay, ¿cómo es que Isabela es tan tranquila? ¿Por qué Isabela es tan juiciosa? ¿Por qué Isabela es tan quieta? Y bueno, creo que desde muy bebecita nosotros siempre tuvimos claro que ella era una personita, ¿sí? Y que como tal se le iba a dar ese espacio. Siempre se le ha hablado muy claro, siempre se ha hecho lo que ustedes decían de bajarse a su altura, pero sobre todo también importante el contacto visual. Si ella no me ve, no me está escuchando, ¿sí? Y no procesa la información igual. Entonces, siempre hemos tratado de ese contacto visual, de darle instrucciones muy claras y sobre todo instrucciones a su nivel. O sea, a los 2 años yo no podía pedirle que su cuarto estuviera inmaculado y ordenado perfecto, porque pues obviamente de pronto era algo muy elevado a su edad. Entonces, siempre es como tener claro que hay etapas que se tienen que respetar y que pues de pronto a veces nos tenemos unas expectativas muy altas y de pronto no es que no escuchen, sino que a veces tenemos esas expectativas altas. También nos ha funcionado a nosotros mucho el darle opciones, ¿sí? No siempre decirle no de una vez, si quiere un juguete o algo, sino simplemente como darle opciones, de pronto en este momento no puedo, más adelante yo te doy otra opción, como tratar de negociar, que a veces pues desde nuestra altura y de nuestra jerarquía decimos no y ya y se acabó, sino como tratar también de pensar en que ellos necesitan opciones, necesitan negociar, necesitan las instrucciones claras y eso con ella nos ha funcionado muy bien. Franci, pues muchas gracias, ve. Que estés muy bien y sí, pues aquí hemos hablado mucho del tema de las opciones y del negociar.
Pero es un negociar un poco inequitativo, pero ellos no tienen que saberlo, porque pues las opciones que hay que darles siempre deben dejarnos tranquilos a nosotros. Sí, la pijama roja o la azul, pero hasta pijama. Ahí, sí. Cierto, pero sí, todo ese tema tiene que ver con el aspecto de la comunicación y partiendo de este principio entonces de la escucha, de cómo hacer para que los hijos nos escuchen. ¿Por qué la queja es tan frecuente? ¿Por qué no nos escuchan? ¿Es que estamos dando mal el mensaje? Aparecen esas frases típicas de las que hablamos ahora al comienzo de se lo he dicho 10,000 veces, ¿en qué idioma le tengo que hablar? Simplemente es que no les estamos dando la información, como decía nuestra televidente, para su edad, que estén en capacidad de comprender, o hay otras cosas que simplemente tenemos que aceptar, pues que son así, y punto. Lo que pasa es que eso es relativo, miren. Lo que están hablando ustedes de la estrategia horizontal o de la comunicación horizontal, uh-huh. Creo que vale la pena complementarla con algunos aspectos. Miren, vamos concreto al grano. ¿Qué necesitamos para que los hijos nos escuchen? Cuatro puntos básicos. Primero, nosotros no podemos mandar. Tenemos que aprender a dialogar. Uh-huh. Si yo no aprendo a dialogar, pues va a ser muy difícil comunicarme. Entonces yo tengo que hablar, no tengo que mandar. Es que tienes que acostarte a las 8 y tienes que levantarte a las 6 y tienes que llevar la toalla al tendedero. Pues esas son órdenes, pero no son diálogos. Entonces primero es el diálogo. Segundo, yo necesito tener el 100% de dedicación para mi hijo o para mi hija. Yo no puedo estar hablando con ella, ella me está hablando de un tema y yo estoy contestando una llamada o estoy viendo si de pronto ya tengo el trabajo listo para mañana o estoy viendo que el partido está terminando, etcétera, cantidad de cosas. Atención, que tenemos. Foco en ellos. Es que hay que enamorarse, es que hay que enamorarse. ¿Y qué hacemos cuando nos estamos enamorando, Leo? No, usted no sabe eso, ¿no? No, como que no. No, yo he enamorado muchas veces. No, pero ya eso, como está con ella. Además de chorrear la baba, la mirada fija en ella. Sí, cierto, que entonces uno estaba ahí concentrado. Y entonces le entraba la llamada de la mamá. Yo, no, ahorita la llamo. Yo no está enfocado ahí, ¿cierto? Bueno, con el hijo hay que hacer lo mismo. Yo tengo que estar enfocado. Yo tengo que estar con él y él tiene que saber que yo estoy con él. Me mire o no me mire, uh-huh. ¿Verdad? Tres, yo tengo que amar a mi hijo. Y aquí es donde viene la comunicación horizontal. Miren, estar a la altura del hijo, bajarse a la altura del hijo, modificar el tono con el que le hablo al hijo es externo, no es interno. Yo me pongo a la altura de mi hijo cuando lo amo. Uh-huh. ¿Y qué es eso, Edgar? Es que todos amamos a los hijos. Sí, todos amamos a los hijos, pero es que es la expresión del amor. Es cuando yo soy capaz de ver a mi hijo como persona, por lo que es. No por lo que hace. Y ese es uno de los problemas. Ni por lo que espero que sea y haga. Total. Bueno, ahora lo que pasa es que dentro de lo que yo espero que haga mi hijo, hay muchas cosas que tienen que ser así. Uh-huh. Pero yo tengo que ser mucho más hábil, mucho más estratega para lo que tú hablabas ahora, que creo que lo podemos mezclar con un poco de disciplina positiva en cuanto a los acuerdos que yo debo tener con él. Pero son unos acuerdos que están guiados, ¿verdad? Pero el amor tiene que orientarse hacia allá. Y el amor tiene que orientarse a que este es mi hijo y esto es lo que hace mi hijo. Pero el hecho de que haga unas cosas como persona no significa que deje de ser esa persona. Uh-huh. Y hace rato cuando hablaban con Ángela María sobre Manuela, decían, es que es mi hija y tengo que amarla. De cualquier manera, yo tengo que amar a mi hijo. Yo tengo que aprender en la comunicación a ver a mi hijo como una persona. Una personita, no la personita, no créanme, es una persona. El niño tiene un año, una persona, te está midiendo el aceite. Tú le dices, no cojas eso, y él empieza a cogerlo y te mira, a ver tú uh-huh. qué haces. Él es una persona que tiene toda la capacidad de comprensión. Lo que pasa es que en su momento, al año, a los dos años, está en unas etapas formativas muy interesantes, pero que si yo no lo trato como si fuera una persona que logra entender, pues no me va a entender. Ok, ¿y el cuarto? Exacto, va el tres. Entonces, ¿cuáles éramos? Repitamos. Diálogo, atención, amor. ¿Cierto? Diálogo, altura. Atención y amor. Si yo no soy capaz de entrar con mi hijo, a sentir lo que mi hijo siente, a encontrar el momento conexión. Para poder hablar con él, es en la empatía. Uh-huh. Entonces, la empatía es el cuarto punto cuando yo entro a sentir lo que él está sintiendo. Bueno, ¿quién más que yo podría sentir lo que mi hijo siente? Si yo soy el papá o si tú eres la mamá y los dos estamos en ese proceso de comunicación, porque aquí estoy hablando como si fuera solo, pero resulta que la comunicación es de papá y mamá.
Y hay un punto importantísimo frente a cómo hacer para que los hijos se escuchen, porque una cosa es lo que le dice la mamá, otra cosa es lo que le dice el papá. Entonces, también decía Ángela María que Manuela tiene una comunicación con su papá en unas cosas y con su mamá en otras cosas. Bueno, ¿en qué tiene comunicación con el papá? Generalmente en lo que no habla con la mamá, porque el papá le puede decir que sí o le puede decir que no. Entonces, el hijo siempre va a acudir donde encuentra lo que está buscando. La unidad entre los esposos como papás para la comunicación del hijo es muy importante. Ahora, hay circunstancias en que el papá está solo o la mamá está sola, ¿ok? Bueno, pues vivimos solo con nuestro hijo, se acabó la relación o nunca empezó, qué sé yo, y tenemos que educar a nuestro hijo, formar a nuestro hijo y hablarle a nuestro hijo para que entienda. Entonces, no es el tono, aunque el tono interesa, pero no es el tono lo que hace que tu hijo te comprenda, uh-huh. Es la cercanía, es cuando tú te aíslas del mundo y entras en tu hijo. Bajarte con él significa amarlo como persona y comprender su momento. Claro, no, es que el tono va mucho más allá del volumen. O sea, cuando sí. Uno dice el tono, tiene que ver con los gestos, con la con manera esa en que corporalidad. Se comunica, exacto, con todo. Sí. Todo hace parte, pues de nada sirve si yo le hablo muy tiernamente y pongo cara de ogro, pues no estoy transmitiendo, sí, no estoy es cierto, conectando, es cierto. ¿Cierto? Entonces es va cierto. Mucho más allá mi del concepto. Amor, tú eres muy lindo, tengo unas ganas de ahorcarte porque no me haces caso. Está en la línea 268-6033, abuela de Matías. Zulma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de oírte. ¿Qué edad tiene Matías, Zulma? Matías tiene 14 mesecitos. Bien. Y entonces... ¿Y obedece? Pues, estoy... No, no obedece, pero... Pues muy rebelde, es muy rebelde. Nada, demasiado. Pues, o sea, todos sus programas me encantan, me fascinan, no me los pierdo como abuelita porque mi hija mayor tiene 20 años y mi hija menor 19 y ya pues prácticamente se me olvidó, estoy como volviendo a empezar esta etapa pues con mi nieto, pero entonces demasiado rebelde, una etapa que no me tocó con mis hijas y Matías no me escucha. Pero entonces yo trato y le repito una y dos y tres y mil veces lo mismo, Matías por las escalas, no, Matías por las escalas, no. Entonces es eso, como que le estaré hablando muy pasito, le estaré hablando muy duro, ¿será que no me escucha? ¿Será que qué hago? Inclusive ya lo ingresaron a psicólogo de la EPS porque Matías hace rabietas y le pega al piso, llorando y le pega y él se rebota y entonces si yo le digo Matías así no, él me hace la pataleta mucho más grande y me le mandaron dizque silla de castigo. Mi pregunta ¿es buena idea? ¿Es mala idea? O sea, el programa de hoy está perfecto, como que me lo mandaron a mí. No, estoy maravillada. Entonces, ¿qué me aconseja? Zulma, pues primero muchas gracias. Aquí están los expertos, por supuesto, para contestarte hoy. Hicimos un programa sobre el... Pero no me acuerdo el nombre exacto. Sobre la silla de castigo. Sobre la silla del castigo. Sí, dedicado a eso. La temporada. ¿Cómo se llamaba, Vero? Sople. Lo buscamos en el... El rincón del pensamiento. La silla de pensar. La silla de pensar. Bueno, lo puedes buscar en YouTube con alguno de esos nombres. Si ya nos acordamos o lo encontramos, te lo haremos saber porque vale la pena que lo mires y tomes tu propia decisión, cojas tus herramientas y decidas si sirve o no. Otra buena noticia es que para la primera semana de septiembre, que estamos pregrabando unos programas, que tendremos que salir al aire pregrabados, ya hicimos uno sobre los terribles 2 años. Bienvenida a esa etapa, que aunque tenga 14, creo que se te adelantó. Y pues simplemente las pataletas es algo normal, porque el niño no está en capacidad de expresar lo que está sintiendo y pues luego se desespera y la única manera que tiene, pues son las pataletas. Y tercero, para ver por qué no nos escucha... No, por las escalas no, por las escalas no, por las escalas no, por las escalas no. Cuando ya está abajo se da cuenta que por sí. Las escalas no. Pero miren que eso es muy real. Es que, ¿cómo le enseño yo a mi hijo a guardar los juguetes? Porque vuelvo y digo que es el tema de entender y comprender. Yo le digo, hijo, tienes que guardar los juguetes. Hijo, tienes que guardar los juguetes. Bueno, ¿hasta dónde voy yo y guardo los juguetes con él? ¿Hasta dónde lo hago la primera vez? ¿Hasta dónde le explico? No sé si de pronto, antes de que el niño se tire por la escalera, yo bajo por la escalera. Ahí me abajo yo. Con él. Sí. Ahí me abajo con él para que no me vea. No, pero puedo ir con él por la escalera y decirle, hijo, mira el peligro que representa la escalera. O sea, bájate con él por la escalera, arrástrate con él. Yo pienso que ahí es válido bajar, ahí uh-huh. Es válido el horizontal.
¿Por qué tú bajas con él y le dices, mira, y mira el peligro, mira lo duro que te puedes pegar, mira cómo te puedes golpear? No puedes hacerlo porque te vas a lastimar, pero ese es el llevarlo a esa comprensión. Ojalá después de eso el niño siguiera obedeciendo, sería maravilloso. Pero es que son procesos formativos como en los que tengo que ir. Ese ha sido uno de los dolores de cabeza de mi maternidad. Cuando aquí estuvo Carlos González, yo no sé si Leo se acuerda que yo le pregunté, mira, ¿cuántas veces le tengo que decir, en serio, cuántas veces que guarde los carros? Pues porque él no tiene juguetes, él tiene carros, es lo único que le interesa. Y su respuesta fue, pues, cuántas veces sea necesario. Y yo, ¿y cuántas veces es necesario? Y dice, pues es que él no va a guardar los juguetes a menos que tú los guardes con él. Total. Y yo, pero siempre termino cediendo y entonces él va a entender que a la vez número 20 que yo le diga guarda los carros, pues yo se los voy a ir a guardar. Y no le estoy mandando el mensaje equivocado de que finalmente ahí siempre está la mamá que me va a guardar. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Ese no es el mensaje que le estás mandando. El mensaje que le estás mandando es que cuando él sea papá, él también va a tener que ir a recoger los carritos. Pero mira, estaban preguntando sobre la silla de castigo. Listo, tú vas y ese es el trabajo y le enseñas a guardar los juguetes. Luego dice, ven, lo hacemos juntos y juntos guardamos los juguetes. Luego dice, tienes que guardar los juguetes. Pero la silla de castigo tiene que ser una norma establecida dentro de todo el parámetro de crianza. Entonces, la silla de castigo será cuando después de que tú has hecho el trabajo, el niño no lo hace. Y ya no lo hace porque no quiere hacerlo, porque él también es llevado a su parecer y terco. Lo que pasa es que eso de la silla de castigo tiene muchos pro y muchos contra sí, claro. Y pues tú estás en la opción de tomar cualquiera, y quienes la tengan aquí, se llama Tiempo Fuera Positivo, el programa, así lo encuentran en YouTube, Paso a Paso, Telemedellín, Tiempo Fuera Positivo, así lo van a encontrar. Pero, por ejemplo, aquí tuvimos a un mexicano, que se me escapa el nombre, también de esos expertos, Jesús Amaya, y le preguntábamos lo mismo por la silla del castigo, y él decía, ¿funciona? Claro que funciona, pero depende. Si el niño no quiere comer y usted lo lleva a la silla de castigo, lo estás premiando. Claro, aquí no tengo que comer. Sí, sí. Por eso digo que hace parte de una estructura. Entonces es como, llénate de información y toma tú la decisión si sirve. Yo no sé si yo me atreva a demasiado, y pues aquí están ustedes para eso, pero yo siento que un niño de 14 meses necesita un psicólogo. No. Necesita unos papás. Y eso sí, yo creo que en eso lo hemos trabajado, amor, y lo hemos trabajado con el grupo de profesionales del Centro de Alta Gerencia Personal. No, es que el niño no tiene un trastorno. El niño necesita un proceso. Está muy chiquito. Necesita un proceso. No, y así estuviera grande. Yo te digo que si el niño tiene 10 años, 12 años, 15 años y tiene una dificultad en el comportamiento, a menos que tenga un trastorno mental, no me lo lleves al psicólogo. Vaya por usted. Una razón. Primero, pero claro. Pero obvio, tienes toda la razón. Y tenemos casos de. El año pasado tuve una mujer de 27 años con un problema y me dijo, yo vengo a pedirte ayuda porque yo soy depresiva. Tú eres depresiva. ¿Y cómo te diagnosticaron? La psicóloga. ¿Hace cuánto? Cuando tenía 14 años. ¿Hace 13 años? Sí. ¿Y eres medicada hace 13 años? Sí. ¿Y por qué te llevaron al psicólogo? Porque yo no quería comer. Y la llevaron al psicólogo. Y la niña estaba convencida, la muchacha estaba convencida que era depresiva porque le habían dicho que era depresiva. ¿Okay? Sí, exacto. Pues primero me parece demasiado chiquito, y segundo, cuando crezca, el que necesita un psicólogo son los papás antes que los hijos. Para poder aprender. Exacto, para poder aprender a mediar con ellos. Y lo que digo, busca entonces, antes de que aparezca nuestro programa, esta etapa de los mal llamados, los terribles dos, sí, que simplemente son los dos, en donde empiezan a expresarse y a comunicarse de alguna manera, y vas a entender mucho mejor lo que te está pasando. Retomo el tema de cómo hacer para que tu hijo te escuche, preguntando algo que se dijo ahorita, y es el tema de dialogar con ellos, ¿cierto? De involucrarlos un poco en las soluciones. Mira, esto no está funcionando en la casa, ¿qué se te ocurre que podemos hacer para que esto no siga ocurriendo? Pero, ¿qué cosas se dialogan y cuáles no? O sea, si en la casa hay que levantarse y hay que bañarse, es una norma y hay que cumplirla, y no se negocia y no se dialoga, punto. Hay que lavarse los dientes y te los lavas tú y me los lavo yo, porque así son las cosas. ¿Hasta qué punto como que involucrarlos o dejar en algún momento que ellos tomen el control e impongan las normas en la casa? Sí, sí. Es que en eso de los momentos, amor, yo creo que... Hay momentos en que hay que buscar ese espacio. La situación con los papás es por el trabajo, por el acelere, por muchas cosas. Lo que se hace cotidianamente son como las actividades, ¿cierto?, que se hacen diariamente.
pero tenemos que nosotros como papás ver en qué momento está nuestro hijo o nuestra hija para podernos comunicar. Uh-huh. Porque definitivamente el eslogan grandísimo es comunicación entre personas grandes y personas chicas. Entonces, cuando no conozco el momento de mi hija, yo trabajo mucho con niñas de 10 años a 17, 18 años, es una edad bien compleja para la niña como mujer, porque está recibiendo una cantidad de información de toda parte y eso hace que su cabecita, su corazón, sus estados emocionales sean una bomba de tiempo. Entonces me dice una mamá, ¿yo cómo hago para comunicarme con mi hija y que ella comprenda y entienda que no tiene que salir con el amiguito? Entonces le dije, debemos esperar en qué tiempo está ella, o sea, ella en qué momento está, cómo va en el colegio, va perdiendo una materia. Eso a esa edad, pero antes también tiene sueño, tiene hambre, está cansado. Las necesidades son distintas. Está agotado, exacto. Pero el momento en el que escojamos para transmitir el mensaje definitivamente es clave, pero también el cómo lo damos, porque frente a estas negociaciones, muchas veces, y lo mencionamos aquí hace poco, caemos en el error de, ¿te quieres lavar los dientes? Pues obvio que no. ¿Quieres ir a comer? Estoy viendo televisión, no voy a ir a comer. Mira, ¿te quieres poner los zapatos? No, hay cosas que son demasiado obvias que nos van a decir que no, entonces simplemente hay que decirle, mira, ponte los zapatos. Entonces, ¿cómo le damos el mensaje? Sí, hay algo muy valioso y es que en el día a día suceden hechos donde o nos enojamos o no queremos hablar. Estamos tristes. O estamos tristes. Ese es un hecho que pasa en el día. Pero si nosotros como papás dejamos que esos hechos se vayan acumulando y no nos damos un espacio, si papá y mamá trabajan toda la semana, hay un espacio el sábado, si trabajan el sábado hay un espacio el domingo. Los domingos es un día muy especial porque es la recopilación de esos hechos. Entonces, así como tenemos que ser tan eficaces, tan eficientes en nuestro trabajo, donde tenemos que responderle a todas las personas, en casa también debemos tener algo supremamente eficiente y eficaz, porque son las personas que están con nosotros y es lo que hace parte de nuestra vida. Me hizo acordar del tema del próximo martes. ¿Qué es cuál? Que es el bienestar emocional de los padres. ¿Cómo? Sí. Primero, es súper importante que nosotros estemos bien emocionalmente antes de acudir a que los niños gestionen sus emociones. Claro. Exactamente, de eso hablaremos el martes. Vamos a ir a una pausa, un corte muy cortico, en Paso a Paso, y nos vamos con otro de nuestros datos. Ya regresamos. Los hijos, desde tempranas edades, pasan muy pocas horas con sus padres y estos casi no les conocen. Inician sus primeras etapas, caminar, utilizar el orinal, comer a trocitos, en las guarderías con profesionales muy capaces, pero fuera del entorno ideal de crecimiento que es la familia. Ya regresamos en Paso a Paso. María Fernanda Salomé Samantha, pasan por donde se me quedó uno, me fue, lo tenía aquí. Santiago, Samantha, nuestros cuatro modelos que pasan hoy en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Seguimos hablando de cómo hablarle a los hijos para que nos escuchen. Varios conceptos claves porque nos queda poco tiempo. Comunicación versus norma. La norma es lo que tú decías, se tiene que cepillar los dientes y eso hace parte de la norma. Uh-huh. ¿Okay? La comunicación es cuando sabe si puede ir con el compañerito a jugar al parque, eso es diferente. Okay. Entonces es la comunicación cuando yo tengo que argumentarle a mi hijo situaciones propias del proceso formativo de la vida.
¿cierto? En cuanto a valores, en cuanto a principios, en cuanto a lo que la moral y la ética significan en la vida de las personas. ¿Ok? Eso requiere comunicación, donde hablábamos del amor, de hablábamos del diálogo, hablamos del 100% y hablamos de la empatía. ¿Verdad? Lo otro como norma simplemente es que se norma. Establece y ya. Total, total. Okay. Es que eso es como en el banco. Si tú llegas 5 minutos tarde al banco, ya cerrado. Y si llegaste tarde al aeropuerto, pues te quedaste del vuelo. Y esa es la norma de la vida en todo. Okay. Nos quedan 5 minutos, llama norma. Y nos quedan 5 minutos. Muy bien, no es charlando. Emoción versus sentimiento. ¿En qué interfiere estas dos cositas y su diferencia cuando queremos transmitirle algo a los niños? Lo que pasa es que la comunicación no solo usa unos canales de emisor, canal y receptor dentro de lo básico, sino que también tiene que ver con lo que yo quiero comunicar. Una cosa es emocionalmente yo cómo estoy. Bueno, digamos que la emoción es biológica. La emoción no es el sentimiento. Porque la emoción se recibe a través del cuerpo, a través de los sentidos y el cerebro emite una reacción. Entonces yo puedo estar molesto, puedo estar feliz, ni siquiera feliz sino emocionado por una situación que pasó, porque me subieron el sueldo, ¿sí? O porque me mejoraron el carro, yo qué sé. Entonces son cosas muy chéveres que yo tengo y en ese momento yo me comunico y me comunico contigo bien, pero también en emoción puedo estar molesto. ¿Por qué? Porque no me dejaron decir lo que quería decir. Entonces estoy molesto y comunico desde lo que estoy sintiendo. Okay. O comunico desde la emoción que tengo. Otra cosa es el sentimiento. Otra cosa es cuando tú con tu hijo comunicas desde el amor. ¿Ok? Porque es desde el sentir, no desde la emoción. Porque yo llego del trabajo y resulta que el muchacho no hizo la tarea, me traen la nota del colegio, o me están llamando, o la mamá me dijo que hizo tal y tal cosa, o el vecino, y desde la emoción yo le hablo. Otra vez haciendo lo mismo, pero ¿por qué si te he dicho otras veces? Es en emoción. La emoción jamás será buena para la comunicación. Le llamamos inteligencia emocional, pero en el fondo es dominio de la emoción. Si estás emocionado, para, detente. Porque ni con él, ni con la esposa, ni con el amigo, ni con nadie. Ni para bien, ni para mal. Ni para bien, ni para mal. Y a veces entonces, los hijos logran eso, cambiarle la emoción a uno. Obvio, obvio, hay porque que es que ellos te llevan al punto. Y ese tiene un eslogan muy importante que se llama prudencia. Ahí uno tiene que ser muy... Bueno, eso poner tiene que el cerebro en funcionamiento antes que la lengua en movimiento. Ponlo en modo quieto. La lengua en la chancla. Una de las también. Dos. Sí. Ok, y finalmente, que es un concepto que quiere que quede como bien claro, cómo lograr asertividad en el mensaje. La comunicación asertiva. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero en la comunicación asertiva? Una cosa es la pasividad y otra cosa es la agresividad. La pasividad es cuando dejo que él decida por mí. Entonces, ¿qué quiere? No, yo no quiero esa, yo no quiero esa, yo no quiero esa. Y bueno, al fin y al cabo, pues si él quiere esta, démosle esta, ¿ok? Es pasiva porque yo permito que me lo impongan. Será agresivo cuando le digo, tiene que ser esta, ¿ok? No es la pasividad ni la agresividad. La disciplina positiva te lleva a que tú logres el acuerdo. ¿Okay? Firmeza con afecto. Sí, eso es como, no vamos a decir la frase porque sería muy política, pero es como lo mismo, ¿cierto? Firmeza con acuerdo, es como la razón grande. Entonces, es la posibilidad que yo tengo de llegar a hacer acuerdos con él o con ella, con mi hijo. Porque qué tan importante que él se sienta parte de la solución. Yo no puedo creer que solo él es el problema, yo soy la solución, entonces yo le comunico la solución. Yo les decía ahora que yo he tratado de aplicarlo y que me ha funcionado y que vale la pena que ustedes lo hagan. Y funciona muy bien el principio de la empatía y decirle, mira, yo estaría igual de molesta. Total. ¿Qué estaría tú? Igual de reacia. Si yo estuviera viendo mi programa favorito y me mandaran a lavar los dientes, me daría la misma ira y me resistiría de la misma manera. Pero dame una solución. ¿Qué planteas tú entonces para que esto no ocurra siempre que estás viendo tu programa favorito? ¿Y en no, esa mamá, solución? Entonces la solución es que antes de sentarme a ver, me voy a lavar los dientes. Ahí estaba el punto. ¿Cierto? Finalmente, mira, de pronto en esa misma solución uno corre un riesgo. Y es que él le pone el castigo a uno. ¿Sí? Y eso pasa, porque uno dice, bueno, entonces vamos a ponernos de acuerdo, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a poner por norma que cuando estamos en el comedor no tenemos el celular en la mesa y el que tenga el celular en la mesa tiene que lavar la loza. Papá, usted tiene el celular en la mesa, le se lava la loza, ¿okay? Claro, y se cumple. Entonces, sí. Es una no, eso es norma. Eso es para todos. Eso es norma. Pero la comunicación es el ejemplo también. Es el ejemplo. Que es claro. Y era lo que tú decías, que las mamás muchas veces no se pueden comunicar con las hijas porque el ejemplo
que están dando a la hija, no le copian. Es contraproducente. Termino diciendo sí, una cosa. Tema. ¡No me grite! Solo una cosa pequeñita, antes de que nos vayamos, una cosa pequeñita. Miren, las mamás tienen problemas con las hijas adolescentes porque no pueden comunicarse. No, nosotros les ayudamos. Les ayudamos en este puente que se necesita entre esta hija adolescente, puber, prepuber, uh-huh, con su mamá. Es que es una etapa muy, es muy para difícil. Que sean una sola. Y este tema, aunque es complicado, pues la solución no es tan difícil. Es tratar, hacer conciencia del momento de la comunicación, de lo que queremos comunicar, de cómo ser asertivos, de cómo dar una orden, de cuándo negociar. En fin, esperamos que haya quedado bastante claro y que se lleven estas herramientas para que las apliquen con sus hijos y nos cuenten si funcionan o no. Esperamos que sí. Muchas gracias y mañana, Moni, nos vemos. Si es difícil la comunicación en pareja, en familia, estando unidos, ahora cuando es un divorcio. Consecuencias. Se vuelve más complicado. Eso es muy bueno. Es un tema muy bueno. Es el tema de mañana. Por el que deben estar atravesando muchas familias y mañana hablaremos de eso aquí en Paso a Paso. Ya nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Chao. A ustedes. Chao. Chao. Chao.